Lenense. Soy así, verde y blanco mi lema, y aquí el corazón del concejo de Lena. Furia y entrega despega, este equipo espera y verá su capacidad. Somos así, no nos pueden cambiar, en cada partido nos dejamos el tipo. Saca tu grito, que te oiga el sotón, luz de tu pueblo, voz de tu gente. Siempre pendiente de ti la afición, somos pocos, sí, pero fieles. Sufrimos contigo y contigo seguimos, si creen que caemos los rivales que esperen. Hoy en tercera, mañana quién sabe, lo que es cierto seguro es que no hay quien nos pare. Sal de aquí, aquí moriré, con pola en mi alma, con pola en mi piel, con pola en la sangre, esté donde esté. Prende de Pedro y Domingo González, gente que vale y que sabe de esto. No importa el dinero, no importa la fama, importa creer en este proyecto. Humildad, corazón, esfuerzo, coraje, el verde y blanco siempre presente. Así es este equipo, así es el Lenense. Lenense, 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 Lenense. Somos España, Asturias, la cuenca, la puerta de entrada siempre está abierta, no puedo no dejar de quererte. Hay clubes mayores con ligas mejores, contigo estaré hasta el día de mi muerte. El club de la mina, de negro carbón, la misma locura perdura por siempre. Recuerda, Ricardo, lo suyo es pasión, de ti aprendimos lo que es importante. Amar como más te nos hizo más fuertes. Verde y blanco, mi lema, aquí el corazón del concejo de Lena. Compartimos problemas, cargamos la pena, subiendo y bajando, pero siempre en escena. Hubo un inicio, pero no hay un final. El Lenense, ya sabes, un club inmortal. Lenense, 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 yeah. Lenense, 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 Lenense.
Buenas noches, Joan. ¿Una valoración del encuentro de ayer frente al Oviedo Vetusta? Yo creo que no tuvimos muchas ocasiones ninguno de los dos equipos. Tal vez nosotros tuvimos que dar un poco más. Y yo creo que defensivamente no se pueden encajar a balón parado tres goles. ¿Y a nivel individual? Yo creo que lo que entré bastante bien, aporté lo que creo que hacía falta y seguir así. ¿Estás contento con la presencia que estás teniendo en el equipo? Sí, pero tal vez me gustaría un poco más, pero bueno, de momento soy joven y toca aprovechar las oportunidades. ¿Cómo te encuentras físicamente? Físicamente muy bien. El próximo domingo viene Covadonga, que fue el primer equipo contra el que el Enense logró puntuar en la primera vuelta. ¿Cómo se afronta el encuentro? Yo creo que es vital puntuar y que no queda otra que salir y poner un poco de nuestra parte cada uno del equipo y intentar sumar los tres puntos. Buenas noches, Cabanillas. ¿Nos haces una valoración del encuentro de ayer frente al Oviedo B? Pues un inicio que, bueno, empezamos fuerte, haciendo un gol que es anulado. Que la verdad todavía no he visto el vídeo del partido si es el gol legal o no, por lo cual no me atrevo a juzgar si debería haber subido al marcador. Y bueno, creo en el criterio arbitral y por lo tanto si pitaron fuera de juego estará bien anulado. A partir de ahí, del minuto 1, tuvimos yo creo 10 minutos al Oviedo bien sujeto y más jugando en el área de ellos, y yo creo que a partir de esos 10 minutos primeros el equipo del filial del Oviedo empezó a tener el dominio del balón, empezó a hacer buenas circulaciones y de balón y empezó a originar llegadas sin, yo creo, tampoco mucho peligro. Tuvieron un uno contra uno, mano a mano, que recuerdo, pero tampoco generando mucho peligro, mucha posesión, pero yo creo que con pocas ocasiones. Y bueno, nada, recibimos el primer gol a balón parado en un córner, nos fuimos al descanso perdiendo 1-0, llegamos al descanso con opciones, intentamos ajustar y bueno, pasamos a intentar cambiar el sistema y jugar con más agresivos arriba, con tres jugadores. Yo creo que focalizamos mejor la atención del balón y sí que le costó más al Real Oviedo B intentar circular el balón, pero bueno, son jugadores que tienen mucha calidad y bueno, en cualquier momento pueden decidir, como así hicieron en el segundo gol, en un rechace de un córner prácticamente a balón parado, pusieron un balón un poco cerrado, muy parecido al quinto que nos hizo el Avilés, y bueno, se introdujo la portería, se pusieron con 2-0, faltando 14 minutos. Yo creo que hasta ahí tuvimos opciones de partido. A partir de ahí, pues bueno, es también lógico, el equipo había hecho un gran esfuerzo, tanto a nivel de concentración como a nivel físico, y bueno, el Oviedo hace el tercer gol ya acabando el partido, y bueno, yo creo que poniendo un resultado demasiado amplio, yo creo que para lo visto por los dos equipos en el terreno de juego. ¿Qué crees que es lo que le faltó al Enense para sacar un mejor resultado? Bueno, pues yo creo que el Enense salió con todas las ganas del mundo, todos los jugadores salieron con todas las ganas, con toda la disponibilidad, se vieron desbordados en momentos por un equipo que, como te digo, tiene jugadores con mucha calidad, que crea muy buen fútbol, y creo que competimos, o sea que a los futbolistas yo creo que no se les puede achacar absolutamente nada en cuanto a su entrega. Otra cosa es que sí que cometimos errores, quizás por cansancio o quizás también incluso errores no forzados en determinados momentos, que ante estos equipos te cuestan más caro que en general contra otros, pero en realidad tampoco se puede buscar un pero prácticamente al equipo, quizás por decirle algo, esa concentración, la anticipación del balón parado el domingo, que paradójicamente, mira, el domingo anterior contra el Avilés hicimos 5 goles nosotros a balón parado y este recibimos 3 goles prácticamente a balón parado, o sea que simplemente seguir trabajando, es una cosa que tenemos trabajada, que hay que seguir recalcándolo y bueno, y adelante.
Frente al Oviedo B debutó Iván, que entró desde el banquillo en la segunda parte. ¿Cómo le viste en sus primeros minutos con el equipo? Bueno, entró en una situación de partido, creo recordar, que estábamos 1-0, estábamos buscando un poco más de velocidad, un poco más de chispa en el ataque para intentar sorprenderlos a ellos, robando un balón, intentando buscar profundidad con él. Bueno, una fase del partido en la cual estaba el partido muy complicado y bueno, al final no lo vi mal, ¿no? Tampoco tuve una actuación mala, pero sí que es una actuación en un debut difícil y ante la situación de que estábamos 1-0 y que el partido, pues bueno, para eso se le sacó, para intentar dar soluciones y bueno, en general, como el resto del equipo, pues bien. Bueno, el partido de ayer, el Linense contaba con varias bajas por lesiones. ¿Las previsiones son que se recupere alguien para el próximo partido? Bueno, sí, esperamos que Pablo lo teníamos sancionado, lo recuperamos seguro y bueno, que lo teníamos con baja médica, que no estaba dado el alta federativo, esperamos que también recuperarlo para este fin de semana y bueno, el tema de Jano va evolucionando, quizás pueda entrenar ya esta semana, veremos a ver en qué condiciones está, si no, sin ningún problema, sale a jugar a Dan, que también es parte de la plantilla y el otro portero que tenemos y que confiamos al igual que con Jano en él. Y luego pues, bueno, creo que más o menos de los que estaban lesionados, creo que podremos recuperar a toda la gente para disputar este importante encuentro. Y para el encuentro viene el Covadonga, el primer equipo contra el que el Linense logró puntuar. ¿Cómo se afronta el encuentro? Pues esperemos que podamos puntuar y que sea sobre todo la manera de tres mejor. Hay dos partidos importantes este fin de semana, pero yo siempre le digo a los futbolistas que sí que es importante ver cómo queda el contrario, pero si nosotros no actuamos, si nosotros no ganamos, por mucho que el contrario pierda, no podemos hacer nada. Nosotros primero centrarnos en intentar sacar este partido, que nos vamos a enfrentar ante un equipo que está en una buena dinámica. Nosotros vamos a intentar revertir la dinámica que llevamos y hacer un acto de recuerdo del partido de ida, que fue el que empezamos puntuando, y ojalá que el domingo todos podamos celebrar los tres puntos del equipo con buen fútbol y sobre todo, lo que te digo, lo más importante, una victoria que creo que es importante para el grupo y para todos, para reforzar el trabajo que tenemos que seguir de cara a esta segunda vuelta realizando.